Vencer al charro negro puede ser un desafío debido a su naturaleza sobrenatural y sus poderes. Aquí hay algunas pautas que podrías considerar. Protección espiritual. Busca amuletos o talismanes que se cree que tienen poderes de protección contra el charro negro. Esto puede incluir objetos religiosos, como cruces o amuletos bendecidos, o hierbas y piedras asociadas con la protección en la cultura local. Evita provocarlo. El charro negro es conocido por ser vengativo y peligroso. Evita insultarlo, burlarte o desafiarlo, ya que puede intensificar su agresividad y atacarte. Luz y fuego. Se dice que el charro negro teme a la luz y al fuego. Lleva contigo una linterna potente y enciende una fogata si te encuentras con él. La luz intensa y el fuego pueden disuadirlo y debilitarlo. Permanece en lugares concurridos. El charro negro tiende a acechar y atacar a personas solitarias o en lugares remotos. Mantente en áreas pobladas o cerca de otras personas para reducir las posibilidades de un encuentro con él. Busca ayuda. Si te encuentras en peligro o sientes que el charro negro te persigue persistentemente, busca ayuda de personas de confianza o expertos en la materia. El apoyo de otros puede ser valioso para enfrentar esta amenaza sobrenatural. No hables de más. Se dice que el charro negro puede ser atraído por las historias o comentarios sobre él. Evita hablar demasiado sobre el charro negro o compartir detalles sobre tus encuentros con él, ya que esto podría invocar su presencia. Mantén la calma. Aunque enfrentarse al charro negro puede ser aterrador, trata de mantener la calma y evitar el pánico. La serenidad te ayudará a tomar decisiones más racionales y a actuar de manera más efectiva. Recuerda que el charro negro es parte del folclore y las tradiciones populares, por lo que la mejor forma de enfrentarlo puede variar según las creencias y relatos locales. Siempre busca el consejo de expertos en mitología o entidades sobrenaturales para obtener más información y protección adecuada.